máquina? Sí. No, no lo presente. Este es Alex la audiencia. Muy buenas noches. Vale, si vais a alguno el jueves a la mesa redonda, a la autónoma, allí nos veremos. Sí. Me parece que poca gente se va a animar, ¿eh? Pues sí, eso es lo que voy a hacer. Bueno, yo sí, yo estoy. Bueno, pues lo voy a hacer. ¿Tenías algo para poner las patitas? Bueno, pues vamos a continuar con este ciclo del mes de marzo en honor a Stephen Hawking. Y lo que voy a hacer yo es hablar de él, no como científico, sino más bien de él como persona. Voy a intentar presentároslo para que, bueno, podáis al final de la charla conocer un poco mejor quién fue este personaje, quién fue esta persona, y entender un poco mejor todo lo que hizo, ¿no? Stephen Hawking nació el 8 de enero del año 42 en Oxford, en Reino Unido, en plena Segunda Guerra Mundial, que curiosamente, según pone la propia página web de Stephen Hawking, fue 300 años después de morir Galileo Galilei. O sea, que ya empezamos con buen pie. Y falleció el 14 de marzo del 18, es decir, hace casi un año, que coincide la fecha de su fallecimiento con el nacimiento, 139 años después, del nacimiento de Albert Einstein, es decir, desde el principio hasta el final de esta universidad excepcional. Murió en Cambridge, que es donde residía desde los años 60. Y está enterrado en la abadía de Westminster, en Londres, en el Reino Unido, es decir, aquí, al lado de donde están organizando todo el follón del Brexit, pues al lado, en el edificio anexo. Y, bueno, hay una placa que indica el lugar donde están sus cenizas, porque fue incinerado, que dice, here lies what was mortal of Stephen Hawking. O sea, aquí yace lo que era mortal de Stephen Hawking, haciendo una alusión a su inmortalidad como persona, ¿no? También viene la fórmula de su radiación y la fecha en la que vivió. Stephen Hawking nunca consiguió ganar un premio Nobel, y no es que fuese matemático, de matemáticas no hay, porque es tema de otra charla. Sin embargo, aunque no consiguió ganar el premio Nobel, es uno de esos científicos icónicos del siglo XX, junto con el señor de la lengua fuera, con Albert Einstein. No ganó el Nobel, pero ganó todos estos otros premios, ¿vale? Ya en el año 66 empezó a su colección con el premio Adams. En el año 74 ganó un premio de la Royal Society. En el año 75 la medalla Eddington. En el 76 una medalla Hughes. En el 79 la medalla Albert Einstein, ni más ni menos. En el año 81, cuando aquí estábamos con todo el mundo al suelo, o casi casi, ganó la medalla Franklin. En el 82, cuando estábamos disfrutando de nuestro propio Mundial de Fútbol, él estaba ganando la Orden del Imperio Británico, que bueno, ya empezáis a ver que no es simplemente una medalla que tiene que ver algo con la ciencia, ¿no? Hasta ahora ganan todas medallas de Einstein, de Eddington, de la Royal Society. Luego gana la medalla de oro de la Real Sociedad Astronómica. En el 85, un año después, le hace miembro de la Academia Pontificia de las Ciencias, lo cual choca poco. En el 87 el premio Dirac, en el 88 el premio Wolf, en el 89 le nombran Orden de los Compañeros de Honor, otro de esos títulos un poco más atípicos para lo que es un científico. Ese mismo año se vino a Oviedo a recoger el premio del Príncipe de Asturias de la Concordia. Luego hay un salto hasta el año 98, que le dan el premio Andrew Gemmard. En el 99 el premio Naylor. En el 99 también el Edgar Lilienfeld.
también el premio Alberto. Vamos, que el hombre viajaba por el mundo recogiendo premios. 2003, premio Mikkelsen Morley, perdón. 2006, la medalla Copley. 2008, el premio Fonseca. 2009, la medalla presidencial de la libertad. 2012, el premio especial de física fundamental. En el 2015, premio Fundación BBVA Fronteras de Conocimiento. Y en el 2016, es el profesor honorario del Instituto de Astrofísica de Canarias. De hecho, hubo un momento en el 2015 y 2016 que se llevó incluso a especular con que a lo mejor, por lo benigno del clima, Stephen Hawking pudiese trabajar en Tenerife, en el IAC. De hecho, estaban preparando todo por si acaso, aunque al final no sucedió. Quiero destacar de todos los premios que ganó, y bueno, hay más cosas, claro, quiero destacar estos cuatro, ¿no? La Orden del Imperio Británico, la Orden de los Compañeros de Honor, el Príncipe de Asturias y la Medalla Presidencial de la Libertad. Porque, ¿qué son estas cosas? Que un científico gane la medalla Albert Einstein, pues hombre, parece lógico. Si es un tío destacado, pues la da. Pero estas otras cuatro cosas, ¿qué es lo que son? Que nos lleva un poco a entender mejor quién fue la envergadura de su ser. La que ganó en el año 82, la Orden del Imperio Británico, dice la propia definición, si lo buscas en su web, que la excelentísima Orden del Imperio Británico, si es un imperio no va a ser excelentísima, ¿verdad? Tiene dos divisiones, ¿vale? Una militar, es decir, premios para los que han matado a más gente, y otra civil. Y dentro de la parte civil hay cinco escalones, digámoslo así, ¿no? Cinco niveles. Él tiene el del medio, que es el comendador de la orden. Y eso es porque este señor tuvo las narices de decirle a esta señora, a la sazón, la más poderosa mujer del mundo, que no quería el título de ser. Ella le ofreció el título de ser, es decir, el escalafón más alto dentro de esos cinco escalones. Y él declinó, no, yo lo de ser no lo quiero. Más adelante, en el año 89, le nombraron miembro de la Orden de los Compañeros de Honor. A mí todo esto de las órdenes me da una alergia, pero bueno, en este caso, esta en concreto lo que hace es reconocer logros a personas individuales como las artes, la literatura, la música, las ciencias, en este caso que es por lo que a él le dieron el premio, y puede ser también por la industria, la creación, la economía, ¿vale? Son los premios de esos sociales, por llamarlo de alguna manera. No son algo militares, no son premios políticos, no son unos premios pues, como los Oscar, que son específicos de un premio. En el 89 también le dieron el Príncipe de Asturias de la Concordia, ahora se llama Princesa de Asturias. Aquí le tenéis al pobre soportando las gaitas asturianas con los reyes. Tiene cara de haberse tomado pocas sidras, no sé. Y el Príncipe de Asturias de la Concordia se le concedió por la labor, ¿vale? Este premio se concede por la labor que contribuye de forma ejemplar y relevante al entendimiento, a la convivencia en paz entre los hombres, muchas más cosas, o que haya abierto nuevos horizontes al conocimiento, que es por lo que le dieron el Príncipe de Asturias a Stephen. Porque él no ayudó a la conservación y a la protección del patrimonio de la humanidad, y tampoco logró ninguna paz, o sea, fue por abrir nuevos horizontes. Y también le dieron en 2009, se la dio Barack Obama, la Medalla Presidencial de la Libertad. Esto de la Medalla de la Presidencia de la Libertad, que es tan importante y americano,
es la máxima condición, condecoración, perdón, que puede dar un presidente de los Estados Unidos. ¿Vale? Es lo máximo que puedes conseguir en Estados Unidos, es que el presidente te dé esa medalla. Tiene más prestigio el Oscar, ¿vale? Eso es lo que más categoría tiene. Y en la categoría en la que se la dieron es porque en sus fundamentos dice porque lleva a cabo una contribución especialmente meritoria a la seguridad o los intereses nacionales de los Estados Unidos, la paz mundial, ahí en la, cultural o, que es por lo que se lo dieron, que son esas otras cosas, es decir, en otras importantes iniciativas públicas o privadas. ¿Vale? La seguridad nacional de Estados Unidos contribuyó más bien muy poco, ¿no? Y a la paz mundial, pues tampoco. Pero por esa otra parte, por ese y otros, para poder meter ahí a quien les dé la gana, se lo dieron también. Pero claro, tenemos que hacernos una pregunta, hombre. Un científico que le den estos premios, que no son científicos, ¿pero quién es? Para que le den todos estos premios. Sabemos que él trabajó en teorema respecto a las singularidades del espacio-tiempo, en el marco de la relatividad en general, que eso lo hizo con Roger Penrose. Trabajó en la predicción teórica de los agujeros negros, prediciendo que emitirían la radiación, que es la radiación de Hawking o de Bekenstein-Hawking, porque Bekenstein también hizo algo. Y una pregunta, ¿eso es suficiente para tener una medalla de la libertad? Que te inviten al despacho Oval, que la Queen te invite y te quiera nombrar Sir, hay algo más, ¿verdad? Bueno, más allá del trabajo que hiciese Stephen Hawking, que es motivo de otra charla, no de esta, y de sus logros, que sí en parte es motivo de esta charla, ¿quién fue este hombre que nos está mirando ahí tan medio complacido? ¿Cómo era? ¿Por qué un ateo declarado está en la abadía de Westminster? Entre otros dos señores de la categoría de Sir Isaac Newton o Charles Darwin. ¿Qué hace un ateo ahí? La mejor manera para aproximarse a la persona de Stephen Hawking, ya que ninguno de nosotros ha podido hacerse un selfie con él y menos todavía conocerle, la mejor manera es ver qué decían otros de él, los que sí que le conocieron, los que sí que pasaron con él mucho tiempo, incluso años. Entonces, quizá son dos las mejores posibles referencias que podemos tener de Stephen Hawking, y no me refiero solo a sus familiares, sino al señor este que mira ilusionado por la ventana, que es Eddie Redmayne. Eddie Redmayne es el actor que interpretó a Stephen Hawking en la película La teoría del todo. Como todo buen actor profesional, se tuvo que preparar el papel. Por lo tanto, él se fue a visitar a Stephen Hawking, no una, sino muchas veces, tanto que incluso después de la muerte, él sigue teniendo contacto con la familia. Tan buena y tan íntima es la relación del señor que interpreta a Stephen Hawking con la familia de Stephen Hawking, que en su funeral le pidieron que dijera unas palabras. ¿Vale? O sea, no es un cualquiera. Aparece muy tarde en la vida de Stephen Hawking, pero no es un cualquiera, porque es alguien que se tiene que estudiar a la persona que va a interpretar, y no solo para saber poner los gestos, las posturas, sino lo que hay dentro para poder luego interpretar. De hecho, le dieron un montón de premios por esa interpretación. Y él, de todas las entrevistas que tuvo con Stephen Hawking y con la familia, destaca la vitalidad que tenía Stephen Hawking versus la fragilidad de su cuerpo. Entender que era un cuerpo que no se movía, por lo tanto los músculos estaban bastante poco desarrollados, digamos atrofiados,
Él destaca la decisión de su mirada versus la inactividad de ese cuerpo, ¿no? Tú estás sentado frente a alguien que no se mueve. Y eso es algo, pues hombre, francamente difícil de entender. Tenía un aguante y una resistencia a la adversidad increíbles, eso nos lo muestra muy bien la película. La película de la teoría del todo muestra cómo él es capaz de sobreponerse a una sentencia de muerte que va a ser en 2 años, él sobrevive 55, él es capaz de sobreponerse a todas las dificultades que le va poniendo la vida a medida que avanza esa enfermedad, incluso cuando pierde el habla. ¿Vale? Por tanto, las pruebas que le puso la vida fueron muy numerosas y muy duras, y él supo salir adelante, supo sobreponerse a ello. Por supuesto, en esa situación o tienes un fuerte carácter o te sigue picando la cara. ¿Vale? Tenía un gran sentido de la familia. En la película no sale tan bien parado, pero este hombre dice que sí, y al final de la película sí que se nota que tenía un sentido de familia. Por supuesto, tenía mucho valor, estando en su estado no le importaba recorrer el mundo para hacer lo que fuese. Tenía mucho humor, no necesariamente humor inglés, pero sí tenía mucho humor. Fue alguien muy querido, no solo por su círculo más íntimo, que es algo que también te muestra la película, ¿no? Como su profesor, como sus amigos, todos se vuelcan en ayudarle para intentar que él pueda, por lo menos un poquito más, seguir vivo, no solo en el sentido biológico. Y es una persona que le dio un valor añadido a la identidad de aquellos que no se pueden mover. Aquí en España tuvimos una maravillosa película de Alejandro Amenábar en la que el protagonista es alguien que no se puede mover. La película de Mar Adentro, no sé si os acordáis. Magistralmente interpretado, ¿verdad? Pero Mar Adentro fue una película que tuvo mucho éxito en España, pero que a nivel internacional no ha tenido tanta repercusión. Mientras que la película Teoría del Todo, tratándose de qué se trata, sí que tuvo esa repercusión a nivel mundial. Entonces, por eso él refiere a que le da ese valor añadido. Y por supuesto le dice que es un científico curioso y extraordinario, lo cual sí que lo es. Otra persona que le conoció muy bien, que trabajó con él, que se le llevó a Estados Unidos para trabajar juntos, fue alguien que sí ganó el premio Nobel, que es Kip Thorne. Kip Thorne, que es el que desarrolló el LIGO para detectar las ondas gravitacionales, le dieron el premio Nobel. Pues él dice que Newton nos dio a todos respuestas, mientras que Stephen Hawking nos dio a todos preguntas. Lo cual quiere decir que Stephen Hawking no solo intentaba responder una pregunta, sino que intentaba ver qué había más allá. Cuando él consigue hacer sus primeras teorías que le hacen mundialmente famoso dentro del círculo científico, él va más allá y él quiere al final descubrir pues, el principio de los tiempos, etcétera, etcétera. Y en la introducción del último libro que ha salido de Stephen Hawking, donde también Eddie Redmayne escribe una línea, Kip Thorne dice de Stephen Hawking que tenía el conocimiento, la sabiduría y la seguridad en sí mismo para afrontar las respuestas a grandes preguntas. O sea, lo que nos está diciendo es que las mismas preguntas que se plantean en el libro este, de breves respuestas a las grandes preguntas, Thorne las podría haber respondido, porque tiene conocimiento. Pero él se sitúa por debajo del nivel de sabiduría, es decir, el nivel de saber comunicar, por ejemplo, o a la seguridad que tienes en ti mismo para atreverte a dar esas respuestas a esas preguntas. ¿Habéis leído el libro alguno? Sí, sí. Uno, dos. Si leéis ese libro,
veréis una serie de respuestas a lo que son las grandes preguntas de la humanidad. Y en todos ellos yo he percibido unas dosis de optimismo generalizado que es brutal, ¿no? Así que, vitalidad y fragilidad, decisión, aguante, fuerte carácter, valor, humor, científico curioso, conocimiento, sabiduría, seguridad en uno mismo. Ya estamos empezando a ver, a conocer un poco más a través de estos términos, quién había detrás de esa persona en una silla de ruedas. Stephen Hawking quiso estudiar matemáticas, pero allí donde estaba no había, así que estudió física. ¿Vale? Qué mala suerte, más afortunada, ¿verdad? Más afortunada para nosotros. Él estudió en Oxford, había nacido allí, había crecido allí, excepto un periodo de tiempo donde estuvo en St. Albans. Y en la universidad, pues francamente, le interesaban muy pocas cosas, sobre todo también de su carrera. Le interesaba la termodinámica, la cuántica, la relatividad. ¿La carrera de física se comprende de estas tres cosas o de alguna más? Pero unas cuantas más, ¿no? Es que ni le interesaba. Se aburría enormemente. Entonces encontró en el remo una manera de ocupar su tiempo. Como dicen en la película La teoría del todo, sus compañeros le acusan de sacarse la carrera con la gorra. Si es que tú le dedicabas una hora al día. ¿Cuántos habéis dedicado una hora al día y os habéis sacado la carrera? Ay, ¿verdad? Hay que comernos. Entonces, aun dedicándole una horita al día, pues en el año 62 se graduó. ¿Qué ocurre? Que esta persona, con una mente brillante sin duda y con muy poca dedicación, saca unos exámenes que se desvían mucho de lo que se esperaba de él, por lo que fue llamado a hacer un examen oral. Y entonces el señor Berman, que era su tutor, ya intuía que solo le bastaba saber que se podía hacer algo y él era capaz de hacerlo sin mirar como otros lo hacían, o sea, que no copiaba. Y tenía una mente completamente diferente a la de los demás alumnos de la universidad. En la película, si lo habéis visto, le presenta como un bicho raro, como alguien un poco apartado de lo social, aunque luego se le toma su cerveza, tenía su círculo de amigos, pero no era el típico estudiante que, bueno, a ver cuánto leído, a ver cuánto tal. Era alguien con unos intereses un poco diferentes. Y los examinadores de ese examen oral tenían muy claro como para saber de que él era mucho más inteligente de la mayoría de los que estaban en el comité haciendo los problemas. Es decir, él ya tenía una fama dentro del mundo académico, dentro de su universidad, dentro del profesorado, de que esta persona pudo despertar. De allí se fue a Cambridge en el año 66, donde ya permanecería hasta su muerte en el 2018, y empezó a desarrollar allí, cuando iba a empezar con el doctorado, los primeros síntomas de la esclerosis lateral amiotrófica. El ELA, ¿os acordáis de esa campaña de Dove que unos señores que se tiraron un cubo de agua por encima de la cabeza? Bueno, pues era de esto. ¿Qué ocurre? Que, claro, tú vas a hacer tu doctorado, estás en una universidad, tienes toda la vida por delante y empiezas a no poder recoger el boli que se te ha caído al suelo en condiciones, empiezas a hablar de una forma cada vez menos inteligible, empiezas a desarrollar cierta torpeza al andar, y en una de estas veces que él va andando por la universidad, pues tropieza, se pega un cabezazo tremendo contra el suelo, que es una de esas escenas de la película tan impactantes, porque la ves y es que te hace daño. Y resulta que le dan
Y en el año 63, que es cuando empieza en Cambridge a hacer su, su doctorado, le dan 2 años de vida. La media era 14 meses, o sea, menos todavía. O sea, cuando tú tienes 21 años te dicen que a los 23 te vas a morir. ¿Cómo se te queda el culo? Y sin embargo, Stephen Hawking sobrevivió 55 años, que es todo un récord, es todo un campeón, y creo que de hecho es el récord del mundo de aguante en esa enfermedad. Además es un poco atípico, ¿no? Porque cuando más joven es, más rápido te pica. Pero bueno, aún así, aún en esas condiciones tan nefastas, él se acaba sacando el doctorado. Le cuesta más tiempo de lo que su mente podría haber hecho, pero claro, es que claro, dice que te vas a quedar, has hecho una porquería y que te vas a morir después. Normal que estuviese deprimido, muy deprimido durante un tiempo, no queriendo ver a nadie, que es lógico. Pero bueno, ¿qué es el significado de esta enfermedad? ¿Qué significa tener PELELA? Un poco basándome en lo que fueron los síntomas, pues él tuvo que dejar el remo, claro. Sufría caídas de vez en cuando, ¿vale? Porque no podía andar, la movilidad, pues no se coordinaba bien. Empezó usando un bastón, tuvo que usar dos, luego muletas, luego silla de ruedas. Es decir, poco a poco te vas reduciendo las posibilidades de movilidad. Por supuesto que tuvo la pérdida de la capacidad de escribir. De hecho, su tesis doctoral lleva una firma que es, se ve ya que es algo que cuesta mucho esfuerzo hacer. Se atragantaba frecuentemente con la comida. Eso lo obligó a cambiar de régimen, tomar cosas que no tuviesen gluten. En el año 70... ¿Dónde estabais vosotros en el año 70? Pensaba mentalmente, ¿dónde estabais? Pues él ya no tenía la capacidad de hablar y solo lo entendían sus familiares y sus más allegados. En el año 70, ¿dónde estabais vosotros? Él ya no podía hablar. Y en el 85 se le practicó una traqueotomía, es decir, a partir de ahí ya no pudo volver a hablar. ¿Dónde estabais vosotros en el año 85? Él perdió la voz. Sin embargo, él siempre se ha mostrado muy obstinado y muy determinado, y repetidamente se negó a que tuviese privilegios por eso de ser alguien que tiene esa enfermedad, que está en la silla de ruedas, que toma tutores. Porque él quería ser reconocido, primero como científico, luego como divulgador científico y finalmente, y de cualquier forma, como un humano corriente, o sea, como una persona, no como un trasto. En el año 86, afortunadamente, pudo tener la primera comunicación con ayuda de un ordenador que le permitía, que tenía 3.000 palabras en memoria y podía hacer, gracias a frases escaneadas, y podía escoger las palabras, letra a letra, a la razón de 15 palabras por minuto. Es decir, yo con las palabras que llevo, en lo que llevamos de conferencia, habría estado ya, ¿cuántas horas? Tardando lo que tardaría él en poder seleccionar todas las frases, todas las letras, todas las frases, para decir todo lo que he dicho yo hasta ahora, que llevamos más de media hora. En el 2005 ya solo podía escoger las palabras con el movimiento de la mejilla, ¿vale? Como siempre, el movimiento de la mejilla. Afortunadamente la tecnología fue evolucionando lo suficiente como para permitirle a él poder comunicarse. Si todo lo que le pasó le hubiese pasado 20 años antes, no hubiese podido hacer lo que hizo. Y en el 2009 ya no puede
mover la silla de ruedas eléctrica que tenía. ¿Dónde estabais en el 2009? Pues él ya no podía moverse. Y pasó los últimos 10 años de su vida con problemas para respirar, por lo que tuvieron que estar en un ventilador. O sea, encima los 10 últimos años de su vida, con problemas para respirar, la angustia que significa no poder respirar. Ahora, yo os reto a intentar vivir como él, aunque sea por un ratito de aquí al final de la charla. Poneros cómodos, todos los cómodos que queráis, e intentar no moveros de aquí al final de la charla. Aunque os pique la nariz, aunque tengáis una pregunta, aunque estéis de acuerdo, aunque queráis sonreír, ni siquiera eso. ¿Vale? De esta manera quizás se pueda percibir un poco mejor, ¿vale? Aunque estéis un minuto solo, que os veo muy nerviosos a todos. ¿Vale? Aunque solo estéis un minuto sin, conscientemente, sin moveros, sin mover un músculo, pues así es como vivía este señor. Y aún en esas condiciones, Stephen Hawking fue capaz de publicar 240 artículos científicos, con todas las referencias, con todas las comprobaciones, con todos los estudios que hay que hacer, una veintena de libros, en los cuales El breve historia del tiempo estuvo en el número uno durante 237 semanas. Si tuviese que suspenderos por lo del mover, estaríais casi todos suspendidos. Aún en esas condiciones, esta persona fue capaz de tener, por su condición, sí, por su brillantez también, pero fue capaz de tener una fama suficiente como para que la gente quisiese hacer en él una referencia al ser muy inteligente, ¿vale? Y le quisiese tener él un montón de cosas diferentes que no tienen nada que ver con la ciencia. ¿Vale? Los Simpsons, por ejemplo, ¿no? En la serie Star Trek hay una escena que se hizo muy famosa en la que él está jugando las cartas con Newton, con Einstein y con el robot humanoide, que por cierto gana él. Y aquí tenemos una de esas anécdotas de su humor, ¿no? Después de que se estrenara ese capítulo y de que él ganara, escribió a los guionistas diciéndoles que dónde podía recoger el premio. Pues claro, había ganado al póker. También apareció en The Big Bang Theory. Y en esta otra foto le tenemos con el actor que le interpretó, ¿vale? Además, en una de las escenas de la película, que es donde están recreando la fiesta de Cambridge, que es donde se enamoran. Y también le tenemos ahí arriba vestido de superhéroe. Esa faceta quizá no la conocíais tanto. Pero sí, hubo unos dibujos animados con Stephen Hawking como un superhéroe. Que además ese H puede ser superhéroe o superhéroe. Y es que este señor, con todas esas condiciones que acabamos de ver y algunos experimentar durante 20 segundos, que os he visto muy moviditos, este señor estuvo con un montón de personas súper importantes para el mundo, ¿no? Tenemos a Nelson Mandela, Madiba, Bill Clinton, Barack Obama. Aquí le vemos con este señor, Brian May, guitarrista de Queen. El astrofísico. Primero hizo la carrera de astrofísica, luego llenó estadios con la música y cuando medio se jubiló de eso, se hizo el doctorado y gracias a Dios se puso a organizar festivales. Luego veremos. Y le tenemos con la reina de Inglaterra, le tenemos con un papa, el señor ateo, a falta de uno, dos. ¿Vale? Ah, aquí le tenemos con Teresa May. Es decir, que hasta muy en el último momento, porque Teresa May lleva ejerciendo el cargo, bueno, un par de años, o sea, hasta muy en el último momento él
ha estado presente, él ha estado activo. Aquí le tenemos con Eddie Redmayne y Felicity Jones en el estreno de la película Terrible de Todo, con quien fue su primera mujer, a la que tenemos también aquí, que es la persona más importante de su vida y una gran heroína para la ciencia. Luego, afortunadamente, en España pudimos disfrutar de Stephen Hawking durante un par de años en el festival Starmus. Este festival estaba siendo organizado por Derek Israel, que es un astrofísico del Instituto de Astrofísica de Canarias, y Brian May, el guitarrista de Queen, ese que después de llenar Wembley se doctoró en astrofísica, hizo estas cosas. Y este tipo de cosas, este festival Starmus, era una mezcla entre lo mejor de la ciencia y lo mejor de la música, por eso la Star y Mus de Music. El año 2016 participaron todos estos señores que hay aquí encima del escenario, y para que os deis un poco una idea, os hagáis una idea de la envergadura del evento y del tribute to Stephen Hawking, os voy a decir quiénes eran. Este señor es Claude Nicollier, astronauta de la ESA. El siguiente es Paul Franklin, premio Nobel. El siguiente es Hans Zimmer, Oscar, la mejor película. Además, varias veces debería haberlo ganado. Jim Al-Khalili, que es este señor que aquí detrás, es un gran científico y divulgador. Adam Riess, premio Nobel, porque descubrió con el movimiento que se expandía al universo más de lo que creíamos. Edward Moser, premio Nobel. Elizabeth Blackburn, premio Nobel. Gary Israelian, organizador, tiene una estrella a su nombre. Danny Hill, aquí, premio Nobel. Richard Dawkins, premio Nobel. Joel Parker, premio Nobel. Brian Cox, es un presentador de un montón de documentales muy buenos, además que sigue pareciendo igual de joven, pero se ve de cerca y ya tiene arrugas. No sé, Martin Rees, grandísimo divulgador de la ciencia, profesor. Tenemos aquí a Brian May, que en el festival dijeron que se parecía a Newton, y es cierto, por dos profetas. Robert Sawyer, este señor de aquí, no, aquí, premio Nobel. Joseph Stiglitz, ayudante, dos veces premio Nobel, uno de economía y otro de por la paz. Ken Lawrence, que está aquí detrás, es un gurú de la música electrónica. Stephen Hawking, por supuesto. Robert Wilson, aquí detrás, premio Nobel, redacción de fondo. Tenemos aquí a Rusty Schweikart, astronauta del programa Apolo. Kip Thorne, entonces no, ahora sí, premio Nobel. Jill Tarter, esta señora de aquí, no es premio Nobel, pero ¿os acordáis de la película Contact? Sí. Una niña que se convierte en astrofísica, que lo pidió Carl Sagan, basado en una experiencia de una persona real, pues es esta señora de aquí. Brian Eno, gurú de la música electrónica. Neil deGrasse Tyson, presentador de la última serie de Cosmos, director del Planetario Hyde de Nueva York. Peter Schwartz, premio Nobel. David Sambuca, mago, que la verdad es que hizo un número alucinante. Garrett Reisman, astronauta. David Gross, premio Nobel. Roger Penrose, no hace falta presentarle, ¿no? Caroline Porco, esta señora de aquí, es la jefa del programa científico de la Cassini, y yo le he dado el premio Nobel porque a ella se le ocurrió la idea desde Saturno, darle la vuelta a la nave y hacer una foto con los anillos de Saturno y un par de puntitos ahí al fondo que son la Tierra y la Luna. ¿Qué más tenemos? Steve Balbus, premio Nobel. Brian Greene, divulgador, premio Nobel también. Oliver James, astronauta, y Chris Hartfield, astronauta canadiense de la NASA. Vaya plantel que hay aquí, ¿eh?
Aquí hay más estrellas que en una foto de esa de la final de la Champions. Es normal el tener. Bueno, entonces en un sitio como este, con un montón de personas como estas, resulta que tú al señor Hawking te lo puedes encontrar entre el público. No era alguien que estaba por allí separado, no. Este hombre estaba allí entre el público y esa imagen de la derecha, pues la hice yo, pues como de aquí a la pizarra. Había 400 personas delante, pero estaba ahí accesible, ¿no? Y en la otra imagen, eso fue en el auditorio, y él estaba entre el público, ¿no? Estaba por allí en palco VIP ni nada de eso. Y él, en ese evento, dio también una conferencia llamada La Historia de mi Vida. Y si durante 5 días había un montón de gente escuchando a todas estas personas increíbles, cuando yo me di cuenta de que estaba en un evento extraordinario fue cuando le tocaba hablar a Stephen Hawking la primera charla del tercer día. ¿Por qué me di cuenta de eso? Por dos razones. La primera, porque había policía armada, o sea, armada con fusiles y antibalas. Era la convención científica. Y la segunda, porque todas las mujeres con las que había coincidido, porque claro, el primer día coges un asiento y como somos animales de costumbre nos vamos a ese mismo asiento. Pues todos los días donde las señoras, chicas que tenía a mi alrededor habían ido en bermudas con las chanclas y vestidito de verano, no sé qué, ese día iban maquilladísimas con vestido de noche y eran las 3 de la tarde. Entonces ahí dije, pues estoy ante algo grande. Hablaba Stephen Hawking. Lo de las chicas van a dejarlo para otro momento, porque no es análisis aquí, pero lo de la policía fue porque en las redes sociales una noruega le había estado amenazando de muerte. No, en Twitter, te voy a matar, no sé qué, pues como dicen con el Dios, pues tú no mereces vivir, bla, bla, bla. Y los últimos tweets, o post, o como quiera que se llame, donde, en la red social donde lo puso, ella mandó fotos de dentro de la sala. O sea, la tía estaba allí. Y asistimos unas 800 personas y no nos enteramos nadie de que la pillaron y se la llevaron. Lo cual habla muy bien de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad. O sea, 800 personas, todos pendientes de Hawking, y estos tíos son capaces de 800 sacar al que está amenazando de muerte, llevárselo detenido y no se entera nadie. Perdona, ¿en qué ciudad estabais? ¿Cómo? ¿En qué ciudad estabais? Esto fue en al sur de Tenerife, en Narona. Bueno, evidentemente, tanto los premios Nobel y los cosmonautas y los astronautas y todo eso, sí, eso despertaba una expectación, pero sobre todo los que dicen, ok, que a pobre de luego lo activaron a flash, si un flash fuese una bala no hubiese quedado nada de él. Ahora, ¿dónde está Wally? En esta foto, allí, ¿vale? Por donde pasa, pues la gente automático saca la cámara. Bueno, os he comentado antes cómo era Stephen Hawking. Estamos hablando de 2016. No se puede mover, cualquier con dificultad, se atraganta, no puede mover la silla. Y sin embargo, ahí estaba. Fijaros en esta imagen, o en cualquiera de las dos, yo estaba pasando por el fondo de la sala cuando había una intervención en su honor de uno de los gurús de la música, y fijaros lo que vi con la cámara desde la parte de atrás. Stephen Hawking estaba mirando el escenario. Y yo pasé por allí y dije, mira, si ahí está sentado. No, evidentemente no me fui ni a saludarle, ni a hacer un selfie con él, ni nada. Pero sí que hice una foto con más zoom y se me cayó un mito. Y dije, joder, muchos abuelos. No, es así. De hecho, pasó en su conferencia un momento que aquello se paró y después de un buen rato
Le subió el asistente, pues claro, él no podía decir, oye, que esto no funciona. ¿Vale? Pero sí, sí, él usaba Windows. Pero bueno, anécdotas aparte, lo que ocurrió allí fue que descubrimos como un brillante científico, incomprensiblemente, decide dejar su prometedora carrera de investigación para entrar en un mundo completamente diferente. Y se convierte en un rapero. Sí, sí, lo habéis oído bien. En un rapero. Así que, ladies and gentlemen, please, por favor, welcome a MC Hawking, que es como se hacía llamar en el mundo este del rap. Y entonces, esta es la portada del disco, donde tenemos la famosa fórmula de E igual a MC al cuadrado, solo que aquí lo han, digamos, manipulado y es E igual a MC Hawking, ¿no? Elevado al Hawking. Y esta es la música que él hacía. Esa es la voz de su ordenador. Bueno, veo que no sois muy raperos, porque os habéis movido ahora menos que cuando os dije que no movierais. ¿Vale? Bueno, rap, ¿quién se lo esperaba de él? Nadie. Pero los que entendéis el inglés habéis podido vislumbrar cómo hasta la creación de rap va del agujero negro, de la entropía, etcétera, etcétera, incluso usando lenguajes típicos de ese ambiente, ¿vale? Eso se cortaba a mujeres. Si soy rapero, soy rapero. Si tengo que decir a la brota, salió. No solo le gustaba el rap, sino que también gustaba mucho del rock.
Al final de esa canción, fue una gozada, porque era algo compuesto por Hans Zimmer, que cantaba el grupo Analema, que es el que está en el escenario. Y al final se apagaron un poco las luces y empezó a haber un punteo de guitarra, y cuando se encendieron las luces estaba el propio Brian May ahí tocando, ¿no? Lo cual levantó a la gente de su silla. Bien, durante el evento de clausura, que es donde se produjo este concierto, no el rap, sino el concierto este, con rock y tal, acordaos que era el Star Mus, música, se conectó con la Estación Espacial Internacional, hubo un astronauta que estuvo hablando en directo. También entregaron una serie de premios, entre ellos a Gary Israelian. Le dieron la placa o el diploma de que le habían puesto a un asteroide su nombre, ¿no? Y también intervinieron los señores que veis arriba. En directo, esos estaban ensayando en otro sitio del mundo. Aquí está hablando de, bueno, vosotros que estáis allí en un congreso, de ver cómo funcionan las estrellas y tal. Pues vamos a intentar cantar una canción que hable de toda la inteligencia que tenéis para estudiar las estrellas. Que estáis familiarizados con la cultura anglosajona, lo veréis, pero los que no, esto es la nana que se les canta a los bebés. Que lo que hace es hablar de brilla, brilla, pequeña estrella, tú que estás tan lejos en el cielo, ¿no? Si tienes alguien con su concierto cantando una nana, Stephen Hawking, que está a 2 kilómetros en un cercado. Esto muestra muy bien una de las cosas que había mostrado al principio, que era lo del humor. Si esto mismo lo hubiesen hecho para Kip Thorne o cualquiera de los otros premios Nobel que habéis visto allí, no hubiesen hecho esto. Pero como era él y le gustaba el humor y había que bromear, pues sí lo hicieron. No solo Sting, también intervinieron los de U2. Tampoco vamos a entretenernos aquí en todo lo que dijeron, pero bueno, en estos 4 días de festival, digo 4 porque en uno de los días se fueron a La Palma, al Gran Tecame, y desde allí se dio una conferencia. En estos 4 días, Stephen Hawking, que acordaros que tiene problemas para respirar, se atraganta, no se puede mover, en 4 días dio una conferencia, ofreció una intervención musical al estilo rap, otra al estilo rock, con el grupo Analema, con Hans Zimmer, con Brian May, otorgó premios a la divulgación científica que llevan su nombre, la Stephen Hawking Medal, que le dieron una a Jim al-Khalifi, otra al... no, solo había una. Y luego otorgó 3 premios a la mejor pregunta que le había hecho el público. En la entrada había un panel, pues tan grande como esto, y había una mesa con una serie de post-its, y tú podías hacerle una pregunta si te jodas. Que ya has llegado. Esa es la pregunta. ¿Cómo llegar? Hubo 800 preguntas, por lo menos eso dijeron. Bueno, pues parece ser que se las leyó, pues le leyeron todas, y que escogió a 3 y le dio, llamaron a la persona, pues por la pregunta no sé qué, no sé cuánto, fulanita de tal. Y subía fulanita de tal al escenario y le daban la premio a la mejor pregunta en nombre de él. Claro, él no podía darla, pero él la ¿No tienes en las preguntas ninguna de ellas? Sí. Lo tengo grabado por ahí, pero una fue sobre la radiación de Hawking, otra fue sobre
la congelación del tiempo. Y la tercera... No me acuerdo ahora mismo, pero puedo buscar el vídeo, que lo tengo por ahí grabado y... Bueno, pues eran preguntas con cierta enjundia, o sea, no era el que has comido hoy. Entonces, bueno, Stephen Hawking, podemos decir que fue un humano excepcional que superó con creces cualquier expectativa que se tuviese de él, tanto científicamente como personalmente, ¿no? Los soldados que le habían dado 2 años de vida y sobrevivió 55, que ya es. Pero, sobre todo si leéis ese último libro de breves preguntas a grandes respuestas, a medida que lo vais leyendo os vais a quedar con un par de conceptos que él repite una y otra vez y que también dijo cuando dio su conferencia, ¿no? Una de ellas era el optimismo. Él se autodenominaba un optimista y decía, oye, si tú tienes un problema y estás deprimido y no sé qué, ¿de qué vas, hombre? Mírame a mí, ¿vale? Se ponía a sí mismo como ejemplo. Y luego él también predicaba el amor por la ciencia, ¿no? Una de sus frases más icónicas es esa de mira a las estrellas, no a tus pies. Con lo cual aquí tenemos dos frases que quizá, o dos palabras que quizá resumen muy bien cómo era esta persona que pues nos ha dado un legado científico, un legado de divulgación científica, de presencia en series de televisión, en festivales, etcétera, etcétera. Sin embargo, durante toda la charla, yo he tenido abajo a la derecha, en cada diapositiva, la imagen de una persona. Y ahí está también. Esta persona es la que ha hecho posible todo lo que os he contado. Porque si no hubiese sido por ella, nada hubiese ocurrido. ¿Y quién es ella? Su primera esposa. Ella es quien está en Cambridge cuando él tiene 20 años, se enamora. Ella es cuando con 21 le diagnostican la enfermedad. Y ella, que está estudiando filología francesa e hispana, lo deja todo por él, sabiendo lo que va a ocurrir, sabiendo la enfermedad que tiene, sabiendo que le quedan 2 años de vida. Y ella dice, no, yo quiero estar contigo y quiero que pasemos el tiempo que nos queda juntos. Eso a él le saca de esa depresión tan gorda que te da cuando te comunican algo como eso. Eso a él le hace terminar el doctorado cuando se casan. Pues claro, él se da cuenta de que, bueno, yo ahora soy cabeza de familia. Y cuando tienen un hijo, pues, yo aquí soy padre de familia. Yo tengo que llevar todo a casa. Yo tengo que dar de comer a mi familia. Y eso fue lo que le pone las pilas, se termina el doctorado, porque sin el doctorado no puede encontrar un trabajo que con sus condiciones le permita ganar un sueldo. ¿Vale? Ella es la que se chupa todo el día a día durante muchísimos años, pesando ella al principio quizás menos que él. Levántale, vístele, limpiale, adecéntale, sácala a la calle, llévala al trabajo, luego con los hijos, ¿vale? Ella es la que cuando a él le da una neumonía, los médicos dicen, oiga, mire, si desconectamos la máquina de la ventilación artificial, este hombre va a morir en paz, sin dolor. Y ella se niega. ¿Vale? Ahora 85. Ella es la que dice, no, salimos adelante. Que no, señora, que este hombre no tiene casi posibilidad alguna de salir vivo. Y ella dice que no, que salgan adelante. Y dice, bueno, pero es que entonces lo que tenemos que hacer es hacer una traqueotomía y no va a poder volver a hablar. Y dice, adelante. Da igual las dificultades que me presenta la vida con estas condiciones ampuñaderas. Ella fue la que lo sacó adelante. Ella es la que le pone el tablero ese con las letras, no sé si os acordáis de la película, que vuelve a estar reprimido, llorando,
y ella es la que vuelve a sacarle adelante. O sea, ella es la gran heroína de la ciencia de la segunda mitad del siglo XX, porque ella es la que hace posible que él siga viviendo y que él encuentre sus metas y que él siga trabajando. Deberías poner su nombre. Ella es Jane Hawking, ¿vale? Y es la persona principal, el personaje principal de la película La teoría del todo, ¿vale? La película es de Stephen Hawking, o sobre Stephen Hawking, pero ella es la protagonista. Yo os invito a que veáis la película, si la tenéis en DVD o que la bajéis de vuestro Netflix o lo que sea. ¿El título de la película? Repito. La teoría del todo. Se va a proyectar el jueves. El jueves en la Autónoma se proyecta. Pero de todas maneras, si queréis, la ponemos otro día aquí. Lo que pasa es que el otro día lo pasé, porque yo la estuve viendo, no me acuerdo qué día, y nadie se interesó, entonces yo la estuve viendo sola el domingo, me parece que fue. Se puede poner en julio, cuando vienen las... Cuando viene el calor y se enciende la luz. En julio ya tenemos el programa, pero se lo decís a Antonio, que es el peliculero. A ver, la película, ya que ha salido el tema, puedo, si me dejas... La película no es muy fiel a la realidad, porque yo me he leído tanto la autobiografía de Hawking como la biografía que escribe Jane, que en realidad es también una autobiografía, lo que pasa es que, claro, fue su marido y estuvo tan condicionada, pero bueno, me he enterado de cosas muy curiosas, ¿no? Por ejemplo, que uno de los trabajos que hizo Jane es sobre la Celestina, de literatura española, que le gustaba mucho la literatura medieval. Bueno, pues la película no es muy fiel a la realidad, según la cuenta Jane, pero bueno, para una primera aproximación está bien. Yo la veo, como película, la veo un poco larga, se tiran un cuarto de hora con el enamoramiento, o sea, se ve que está hecho pues en plan comercial, ¿no? Y sin embargo hay muchísimas cosas muy importantes que pasa por alto. Bueno, pero bueno, Stephen Hawking, cuando le preguntaron, sí, qué tal, hay dos anécdotas. Sí, es cierto, lo puedes contar. Una... Él estaba muy contento con la película, sí. Sí, a Stephen Hawking le pregunta, bueno, ¿y qué tal la película? Y él dice, está muy bien, estoy muy contento. Sí. ¿Podría haber ido más ciencia? Pues bueno, ¿qué iba a decir él? Y la otra anécdota es la que cuenta Eddie Redmayne en el libro este de las preguntas, en la que le dice, cuando él va hablar por primera vez con Stephen Hawking, le dice, bueno, yo es que tal, no sé qué, sí, joder, yo la admiro mucho, por eso la astrología, y tal, no sé qué, y se queda como esperando la respuesta de Hawking, que claro, el hombre tarda su tiempo, y le dice, soy astrofísico, no hago astrólogo, y otro no, se queda como astrólogo, se ha metido la pata hasta el fondo el primer día. Pero luego dice también, ya pues empiezan a tener una relación, se llevan muy bien, ya os he contado que en el funeral el actor tuvo unas palabras, le pidieron que dijera unas palabras que tiene hoy en día todavía muy buena relación con la familia. Entonces él decía que bueno, que a ver si le gustaba, señor Hawking, la interpretación que yo haga. Entonces Stephen Hawking dijo, bueno, seguro que me gustará y si no es así, pues también se lo haré saber. Después de ver la película, dijo, no ha sido así, has hecho muy bien. El otro día, no empezó a decir, la verdad es que la interpretación que hace de sí, es fantástico. Brutal. Ahí estoy de acuerdo. Es fantástico. Y ella. Y ella también. Lucy Jones, que no se habla mucho de ella, hace un papelón impresionante. O sea, te enamora de ese persona. Y la música es bonita también, pero bueno, es un poco muy buena. Entonces, yo os invito a ver la película porque os vais a dar cuenta de la magnitud de la tragedia, lo que supone el enorme esfuerzo y el trabajo que hizo ella, los sacrificios que hizo, porque no se sacó el doctorado hasta 30 años más tarde, porque ella iba para hacerse el doctorado y lo tuvo que dejar todo, por él y luego por los hijos y él, ¿vale? Entonces, sin ella no hubiese sido posible para nada. Entonces, bueno, Stephen Hawking, aquí le tenemos en el que probablemente sea uno de los momentos más felices de su vida, cuando siente la ingravidez, que fuese por unos segundos. Y yo creo porque aquí el hombre ya se siente menos enjaulado en esa prisión que es su cuerpo, ¿no?
Y bueno, pues hoy en día ya está liberado de esa prisión y está el hombre ya entre las estrellas que donde debe estar. Así que bueno, hasta aquí llega mi charla, pero no mi intervención, porque alguien en la sala me ha pedido que lea un poema escrito para Hawking, ¿no? Dice, para Hawking, a Hawking le dedico esta letrilla, con la lágrima aún en la mejilla. Ejemplo de ser humano, le doy mi brazo y mi mano. Nos ha puesto a las estrellas, inmensas y muy bellas, a la altura del humano, cual si fuera nuestro hermano. Ser curiosos, afirmó, y en su legado dejó libros que son maravilla y su resplandor nos brilla. Con su espíritu didáctico y con fácil pluma práctico, nos enseñó muchas cosas, todas ellas muy hermosas. Este gran superviviente de enfermedad tan maligna nos ha dejado de repente luchando de forma digna. Heredero del gran Newton, llevó con gran majestad el legado anglosajón con saber y con verdad. Nos acercó al infinito, de los agujeros negros habló, como nadie disertó, y en esto marcó un gran hito. Prodigio de ente humano, ha dejado gran ejemplo y puede entrar en el templo del saber como decano. Del pensamiento aventura, maltrecho y con grandes taras, una enfermedad sin cura de la ciencia dejó en aras. Premio Nobel de la Paz le nombraron los cosmólogos por su espíritu sagaz, por su humanidad y sus logros. Allá, que en lo alto estará, en Parnaso de los sabios, y con ellos hablará, pudiendo mover los labios. Muy bien. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Ha habido alguien que ha aguantado más de 10 segundos? ¿Qué hijos tiene? ¿Cuántos hijos? Tres hijos y tres nietos. ¿Lo va a llevar, María? No, tenía una curiosidad. Has dicho que él quería estudiar matemáticas, pero que no había. Sí, lo que él quería estudiar específicamente en Oxford no tenía. Entonces dijo, bueno, pues hago física. ¿Alguna rama de matemáticas? Que habría estudiado alguna de las específicas. ¿Más preguntas? Sí, a ver, yo no sé si me falla la memoria, que de hecho me falla mucho, pero yo creo que he leído un artículo tuyo hace bastante, unos años, que hubo un congreso en Granada, ¿te suena? Y que tú hablabas que en el autobús iba Stephen Hawking y comentabas que habéis estado bromeando con él. ¿Esto me lo he inventado yo y me falla la memoria o es verdad? No, solo el rubro de la mapa, eso fue en Erika. Ah, pues yo pensaba que era en Granada. Es que ahí cometí el error más bonito de mi vida. Bueno, claro, soy sincero. Termina el congreso este en el auditorio de Tenerife, ese que es un Calatrava, que tiene problemas. Entonces se acaba el concierto, ¿vale? Después de una intervención de él, la música de él con Brian May, una conferencia de Kip Thorne, más música de Hans Zimmer, que dio otro recital, y acaba el congreso pues, con la música de La vida de Brian. ¿Vale? Entonces, bueno, pues yo me quedé allí un poco pues, grabando cómo salía la gente, que ahí es donde puedo demostrar que Alberto tiene un clon. Pero pasó por delante mío alguien que es clavado. ¿Cómo sabes que no era yo? Porque tú estabas aquí. Entonces, bueno, pues quedo allí un poco ya con el auditorio que ha sido vacío, pues me salgo fuera y llamo a mi mujer y digo, oye, que estoy terminado, muchas gracias por dejarme venir y tal, bueno, estamos hablando lo con hija y pues me había terminado. Y entonces todo el congreso se había desarrollado en la hora, al sur de Tenerife, y esto era en Santa Cruz. Entonces nos habían llevado a todos en autobús arriba, y estaban todos los autobuses allí, y llevamos de vuelta abajo.
Y yo hablando y tal, pues hombre, veía que los autobuses se iban y bueno, una vez me doy la vuelta y veo unos autobuses en el lateral del concierto y una zapata que hace así. Y yo pues voy para allá, pensando que ya son de los últimos autobuses y que tal. Y según llego a ese primer autobús, me mira la tarjeta y dice, bueno, sube. Y yo sigo hablando por el móvil, subo por las escaleras del autobús. Digo, oye, esta cara me suena. Oye, cariño, que te voy a dejar, que ya estoy en el autobús. Cuelgo y me siento. Esta cara me suena, el Stiglitz. Esta cara me suena, Roger Penrose. Esta cara me suena, Keith Thorne. Me había subido por error al autobús de los conferenciantes. Ya es el error más bonito de mi vida. Pues eso estás ahí hoy. Sí, sí, pero claro, y aproveché y me hice ejercicio con alguno, con Pendo, con Keith Thorne. Como no se pudieron escapar. Y luego ya me pasé el resto del viaje con la antena, a ver, ¿de qué hablan los premios Nobel? No hablaban de fútbol, ¿no? Y nada, pues llegamos al hotel donde estaban ellos, que estaba a 20 kilómetros del mío, y bueno, pues cuando llegamos allí, en la recepción pedí un taxi. Así que con esta anécdota, eso fue donde lo vi y tal. Entonces, él iba en una ambulancia medicalizada, pero todos los demás iban conmigo. Bueno, al revés, yo iba con ellos. Es que yo recuerdo que tú comentabas que no sé qué broma, o sea, que tuvisteis una conversación que fuera muy corta, en la que él demostraba claramente que tenía muchísimo sentido del humor. Yo me quedé con esa copla. Lo del sentido del humor... Que alguien le gastó una broma y él la sí, siguió... No, él gastó... Oh, pues... Ah, sí. Acordaros de que había puesto ahí que se le quería mucho y lo del humor. ¿Os acordáis, verdad? Pues cuando se ha puesto la diapositiva anterior al rap, hicieron una presentación así tipo documental con las caras pixeladas, ¿vale? Donde salían una serie de personas hablando de este tío, claro, cómo se le ocurre con la carrera tan brillante, tiene científico, que la vais, se dedica al rap. Entonces simplemente habían cambiado el orden de las letras en los nombres y las caras pixeladas son la cara. Entonces tú, por el pelo ya sabías que era Brian May, aunque le llamas el Brian Bray. Hablaba el Neil deGrasse Tyson, hablaba el Brian Cox, hablaba el que organizó eso, el Garen Israelian. Y esa era la broma que, digamos, le gastaron a él, porque él no lo sabía. Él sabía que iba a haber rap, pero no sabía que iba a haber esto antes, ¿no? Y luego durante el rap también mostraron una serie de imágenes, entre ellas las del superhéroe. Esto que es un vídeo de animación que acompaña al rap donde él hace de superhéroe y un montón de cosas que en algún momento se vio un montón de risas. Pues era algo de eso. Pero por cierto, este señor Melón es el de Keith Thorne, está su señora esposa, ¿vale? Stephen Hawking, y luego pues los demás ahí, que están en el público. Alguien más que no se imputaba si te ibas allí a hacer fotos, entre que entró, la que le liaron a flasazos y empezó la conferencia, pues pasaron 25 minutos, no es que no pudiese salir corriendo, es que tampoco nadie hizo nada para impedirlo, o sea, que pueden haber mandado a alguien y decir, bueno, ya está bien. No, él ahí, pacientemente, que todo el mundo hiciese su foto intentando ponerla a la mejor cara, pero en fin, así que este es ese señor del que os he querido hablar, espero que tengáis una impresión de él diferente por lo menos de la que tuviste cuando entraste por ahí a la puerta, y nada más, si no hay más dudas, nos vamos todos a casa. Sí, creo que por los años 80. Bueno, y lo último por decir. El último mensaje que nos dejó.